Hincha pelotas a los golpes, creo que eso de golpes, a los golpes, mira. Claro, a los golpes, a los sí. Golpes. Una edición especial adecuada al fútbol. No, va a haber edición a las 10. Pero no va a estar incluido eso. A ver, yo creo que el presidente de Always Ready se olvida que es presidente. No sé qué le pasa a ese chico. Nunca se tiene? Acuerda. No, ¿por qué la tiene? ¿Ese cuánto horrorista? Es viejo ya, debe tener más mi edad, debe tener 33, 34. No, ¿no? Creo que menos. Mucho. ¿Sí? Menos de 30 creo que tiene. Creo que tiene menos de 30, la verdad, sí. A ver, alguien googlea Costa Junior. Creo que puede entrar de su... Tiene 28, 29 años. Si alguna vez lo investigamos. Es el tema. Creo que incluso puede entrar de su 23, pero ese no es el tema. No, no jodas. No, no, tampoco puede. Fuera de eso, o sea, qué mal que un presidente de un club esté agarrando a piñas con los barras. Pero a ver, quiero, vení, nos vamos a agarrar pues hombre a hombre todavía. Claro, y pero más allá de eso, curándolo, ¿no? Y así cualquiera es maquito. Más allá de eso, o sea, nosotros como que tenemos cierto contra el señor, contra los Costa, el padre e hijo, ¿no? Como que no, nadie los traga a nivel de hincha, por lo menos en hincha pelotas, ¿no? Pero claro. Pero, ¿cómo creen que debería reaccionar una dirigencia o un club ante, digámoslo, una agresión así en cancha visitante, ¿no? ¿Pero qué tipo de agresión? Han puesto petardos, estimado Einar. Hemos hecho lo mismo con Argentina. Aquí no le he visto salir al DT. Pasa en todos los partidos, o sea, de Copa Libertadores. Pasa Argentina y Brasil. Creo que es incluso subido más de tono. Uruguay, Paraguay. En todo lado pasa. En Chile también. Una picante con nosotros. Uy, o sea... Y creo que los únicos que han salido así como barras bravas que yo me acuerde es el hijo de Costa y Mauricio Soria. Esos dos han sido. Robert, no puedes salir a hacer eso. O sea, no, pues no puedes. No puedes hacer eso. Es la calle, digamos. Están en la calle, pueden hacer lo que les dé la gana. El otro comentario les dice, no, les vamos a meter otros seis, así como tribunero típico. Sí. Ah, yo te voy a poco más les dice, ¿sabes quién es mi papá? ¿Sabes? Eso le faltaba. Eso era lo único que le faltaba. ¿Es mi papi? Es amiguito el presidente de la Conmebol. Le voy a llamar a mi papá. Sí, eso le faltaba. Pero más allá de eso, como les digo, otra vez entramos en ese tema de no hablar de fútbol, ¿no? Entonces, y ahora, gracias a este mamarracho que organizan ahí, como les digo, no sé si está bien reaccionar o no reaccionar o bus. Porque al final no han logrado nada, ¿no? O sea, no han logrado nada, ¿no? Tienes vías para quejarte en Conmebol, puede haber una sanción. O sea, creo que debería haber una sanción directamente de Conmebol también. Claro, para elevar una sanción. Yo creo que no puede haber sanción, estimados, porque no va en la cancha, no está dentro de la cancha. Pero hermano, la Conmebol te sanciona por todo, por los parches que están más grandes, sí, pero, o más... Pero quizás, no, o sea, pero la sanción no va a ser ahora, que una pelea Don Bosa ha llevado una final a España. En la final de la Libertadores del 2018. La Libertadores de América le han llevado a España, viejo. Para que se pueda disputar. Copa Libertadores. No, para que pueda verla yo, porque yo estaba justo en Madrid. Díganle a la tribuna Bolívar... Antonio José de Sucre, José de San Martín se están revolcando en sus tumbas, sí, por eso. Sí. Se han llevado el oro, la plata y la Libertadores. Mirá, Walter Ceballos. A ver, al final de cuentas creo que esto va a quedar en la nada. Fue una reacción de una dirigencia que no supo moverse en ese momento. Es cierto lo que dicen todos, que esto se hace en otros países, de juegos artificiales, no dejar dormir al rival y demás, por eso no se anuncia tan explícitamente a dónde van a ir con el equipo, tratan de contratar un hotel e irse al otro para engañar, para evitarse el problema, pero es parte del folclore del fútbol, porque si acá lo hicimos y no fuimos tan drásticos en castigarnos a nosotros mismos, no podemos exigir que del otro lado sean drásticos en el castigo cuando hacen exactamente lo mismo, que es molestar en horas de la madrugada. Bueno, o sea, ahora hay un tema ahí, ¿no? Que han aparecido casquillos de balas y demás, ¿no? O sea... Eso dice que fue la policía para sacarse a la gente que estaba cerca del hotel. ¿Será? 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 No.
Cállense, cálmense. Imagínate que no hubiera habido policía. No, pero imagínate que no hubiera habido policía y que los Costa y la dirigencia salen a atacar a los hinchas que estaban molestando el sueño de los jugadores. Pónganle. Y que alguien de esos tipos estuviera armado y estuviera pasado de algo. Hubiera pasado una desgracia. Creo que Costa Junior no mide el peligro al cual se somete cuando es tan violento. Porque al cual somete a la gente. Claro, porque tal vez pone la Soria que va y quiere pechar a alguien un pum en el pecho y estamos hablando hoy de algo trágico. O sea, eso pasa cuando tu única manera de reaccionar ante este tipo de hechos es la misma violencia. Responder violencia con violencia no calma las cosas. Es como tirar fuego, gasolina al fuego. Al final alguien va a salir quemado, gracias a Dios no pasó nada. Pero ¿y si pasaba? Costa tiene que irse a un psicólogo y tratarse ese problema de manejo de ira que tiene el tipo, porque un día se va a mandar una cagada y Dios no quiera, va a terminar en algún lado. Pero Rodri, te están retando ahí los de Perú. ¿Qué dicen? Pelea de perros. De una, yo tengo acá mis profes de Soul Dragon, de Grace Ibarra, cuando quieran, muchachos. Manden pasajes, si vamos a Perú. Pero no sé. Aguadero de ahí, recójanlo. De una. Creo que cuando te comienzan a lanzar fuegos artificiales, lo que tienes que hacer es ya... Fiesta. Sí, la llave cerrada. 7 el otro equipo para... ¿Crees que está cerrada, Rodri? 7 goles. Para mí no está cerrada. No, son 6 goles. Pues, no, tiene que meter. Ojo que no hay gol visitante, no hay nada de esa vaina, ¿no? No. O sea, 5 goles para igualar, 6 para pasar. 5 para igualar, ya. 5 para igualar. Es 6-1. Pero... No, no lo va a lograr. No existe antecedente alguno, ¿no? Es. No, o sea, tendría que ser. Es la heroica. Se dicen los de Luna. Sería el Barcelona lo logró, ¿no? Para Costa. Claro, el Barça lo más parecido que yo he podido ver en Libertadores fue cuando Bilster le ganó en Cochabamba a River. Creo que fue 3-0 o algo así. Y tuvieron que ir a... Este es un partido raro. Ahí han habido... Yo estoy esperando que se retiren los jugadores. Hay un mejor ejemplo que ese. Ese es el mejor ejemplo que podría agarrar. Vamos. Usted ha perdido 4-0 con Vasco da Gama en Brasil, 4-0. Y en Sucre remonta el partido 4-0. Incluso casi lo gana 5-0. Y llegan a penales y se eliminan. Casi. Hay que decir, o sea, si la serie está cerrada, o sea, ya ni para qué jugarla, ¿no? O sea, ya que no se presenten y se acabó, o sea, ya. Es decir, pues, Always se ahorraba el viaje. No, se tiene que jugar ese partido, pero es muy difícil que se remonte este. Claro, pero ahí estamos dando ejemplos, o sea, ponte el mismo 5-5 de Bolívar en 2003 con Paranaense. 4-4 de Wilmer. Pero eso, por ejemplo, no era un mano a mano. Era un partido directo. Pero digamos, tenías que remontar un 5-1 en 45 minutos. Y lo has empatado. Y viejo, quiero cortar una. Porque no lo hemos ganado. Imagínate si ganábamos ese partido 6-5, que en la última jugada casi de chorazo. Pero como te digo, o sea, los partidos tienen que jugarlos. Y si Sporting Cristal entra ya está 6-1, no, esto es un trámite, ¿para qué organizarlo? O sea, yo creo que los propios jugadores peruanos tienen un poco de orgullo y van a entrar a hacer lo imposible. El mismo Bolívar ha entrado con esa actitud del 2014 con 5 goles abajo de San Lorenzo. No lo hemos pasado. Me acuerdo otro partido con São Paulo que igual hemos perdido no sé cuánto en Brasil. Y aquí en La Paz, en la vuelta, bueno, vamos a jugarlo y aunque sea lo ganemos 1-0, pero a matarnos, ¿no? Por tu camiseta y por tu club. Es lo único que les queda. Pero vos fijaste el desarrollo, Einar, de lo que fue acá en Villingenio. El primer tiempo fue parejo, en el segundo se rompió el partido. Emocionalmente para los dos, tanto para el lado positivo como para los peruanos del lado negativo, o sea, el rendimiento fue lo peor que podía ofrecer Sporting Cristal y lo mejor que podía ofrecer Always Ready. Ahora, que eso se dé nuevamente entre los dos mismos rivales en Perú, y es una probabilidad de 5%, 10%, que puede pasar, pero es casi imposible. Lo que yo reclamo, Rodrigo, es actitud.
O sea, de todos. Qué bueno, no, siempre, o sea, va. Eso en el fútbol no se negocia, ¿no? Pero. Claro, es que mira, o sea, recién estamos viniendo de un clásico que estaba 4-2. O sea, ¿qué pasó si Strong decía ya fue? O sea. Pero es que esto es el Tigre, viejo, es distinto. Es que al final de cuentas, en este partido, si se ponen a pensar, si a Sporting ya lo das como eliminado, sales al campo de juego dando como todo, Mister, y sabiendo, man, que a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te quedes eliminado como ya estabas en la ida, entonces vas y es a morir, digamos, matar o morir, no queda otra. Poquito, digamos, lo peor que puede pasar es que ganen, ¿no? Ajá. O sea, ese discurso que otra vez, o sea, vuelvo al periodismo boliviano, no, de que la serie ya está cerrada, que esto que lo otro. Está cerrado. Aparte, Always se va a plantar pues de distinta manera, ya no va a ir a buscar un resultado. O sea, el único resultado que le sirve es perder por menos de 5 goles. Tal vez el único, o sea, puede ser hasta contraproducente el 6-1 para el propio Always. Porque no lo sepa manejar. Pero ¿cómo va a ser? Igual que ese que en su momento. Es que te puedes meter atrás. No ha acabado, Rodrigo. Relajarte al extremo de recibir. No puedes ser contraproducente. No. Pero puede ser. No te he dicho que sea. Puede ser contraproducente si no lo sabes llevar de buena forma. O sea, es decir, si los propios jugadores de Always están llegando a Lima y dicen y tienen la novelita de su presidente que está haciendo show en la puerta, y los jugadores están, no, ya está cerrado, que esto, que lo otro, sí, no. Si el presi dice que vamos a meter 6 goles, vamos a meter 6 goles. ¿Sí? ¿Ah? Imagínate que a los 20 minutos. No puedo dejar en ridículo a mi presi. Imagínate si hasta los 20 minutos Sporting te mete 2 goles. Cambia. ¿Qué te van a ahí? O sea, es perfectamente probable. Con el partido contra el primer tiempo, viejo. Para arrancar en el fútbol todo es probable. Todo es probable. En ahora, fútbol todo puede pasar. Todo, exacto. O sea, la dinámica pensado. Puede infartarse a alguien y puede haber 70 goles. Y puede venir. Miren ahí lo de Tribuna Picante. Jusino ya dejó crías. ¿Qué tan malos deben ser para que salgan Jusino, viejo? Pobre Jusino, mira, bueno, lo hemos hecho trascender a nivel internacional de alguna manera. Es importante, ¿no? Sí, ¿no ve? Es promocionar, igual promocionamos, ¿no? Sean troncos. Promocionar es promocionar, o sea. Eso, madera boliviana. No mala, solo publicidad. No, o sea, no, ahora si Always gana 5-0 esta noche, no quiero que me digan, ah, no, Einar, estás hablando, no, o sea. Como les digo, en el fútbol no hay resultados. ¿Lo ven ganando Always Ready? Yo no creo. ¿De visitante? ¿Sí? Ni a Bala. No lo veo ganando, pero creo que va a pasar. No lo va a ganar hoy. No lo va a ganar. Obvio. Eso es lo que... Están abiertos a que Sporting le meta 5 goles o 6 goles a Always, pero no están abiertos a que Always pueda meter un solo gol. Yo digo que puede pasar, pero que va a suceder creo es muy poco probable, muy poco probable. Pero es fútbol, o sea, todo puede suceder. Además eso todo. Son las mismas probabilidades, Rodri. O sea, ¿qué pasa si le meten 8, viejo? Bueno, pues aquí hablan con experiencia algunos. No puede pasar. Es que puede pasar, digamos. No es el River de Gallardo, viejo. No, pero cuando pasó lo de Oriente Petrolero, nadie se imaginó. Que le metió 10 en su casa. A cualquiera les puede pasar. No, pero eso pasa una sola vez en la vida, o sea, no es algo que va a suceder todo el tiempo. A ver, yéndonos al fútbol local, cuando, no me acuerdo si fue Bolívar o Die Strongest que se come una goleada en Potosí contra Nacional. No me acuerdo. Fue el Tigre. Que nos golearon, que nos pasaron por arriba. Si ese partido se repite 4 veces, ese resultado en 3 no se da. En el único que se podía dar fue en el que pasó, pero en el resto no. ¿Por qué? Porque hay varias variables que juegan en ese sentido. Entonces, pero ves, ahí estás respondiendo lo que te quejabas de Wilstermann Aurora, que si repetimos el partido 10 veces, te apuesto que no vuelve a pasar. No, si puede pasar porque ustedes vienen jugando mal. Claro, es porque van a envenenar el cuando les toca plantear, juegan mal. Es realidad, pasa.
Siempre bueno, el Rodri siempre tira agua para su molino. Después es otra agua distinta, sí. No, no esta es para no, ustedes. No, no. Esta es francesa, la otra dice que llueva y eso nos echa bien. Sí. Pero, o sea, yo el análisis que hacía partía de un tema de que la actitud de los jugadores, o sea, es lo que no se tiene que negociar, o sea. Y la imagen que ha dejado Sporting Cristal la anterior semana en el Alto, enfrentándose prácticamente un equipo nuevo y chico de la Libertadores, no ha sido pues muy bueno. O sea, imagínense si a alguno de nosotros vamos a Venezuela y nos hace 7 goles Puerto Cabello. Bueno, pero Puerto Cabello ahorita le está peleando bien. 2-1 está perdiendo. Comentario de Tribuna Picante. Disculpa. O sea, es un buen ejemplo ese equipo porque tiene un nombre truchísimo, digamos, muy mal nombre. No, hay otro Metropolitanos, viejo. Metropolitano, había otro. Metropolitano rentista. Como que está un poco mejor, pero Puerto Cabello. Sacachispas es un gran nombre de equipo. Sacachispas es un gran nombre. Pero poco serio, digamos. Es gran nombre de equipo si juegas en la liga de borrachos, viejo, pero. No, pues, no en Libertadores. Chicos de tu hermana. No, pero mira, el Santos de Neymar le metió 8 al Bolívar. Sí, está bien. O sea, ayer era el Santos de Neymar. O sea, ayer el Santos de Neymar. Exacto. O sea, hay niveles también, digamos. No, no. Es algo arreglo. Puede golear el River de Gallardo. De Pelé, o el ¿qué le va a pasar a ese pobre Always? Lo van a comer. Entonces, yo creo que partiendo de ese tema, de la imagen que han dejado los jugadores de Sporting Cristal, yo creo que van a intentar por lo menos lavarse la cara. Es lo que esperaría, lo mínimo que esperaría, ¿no? Y tiene todos los esperanzas puestos en el delantero, ¿no? ¿Qué se llama? Cauterucho, ex San Lorenzo. Sí. Es el mejor, el mejor delantero actualmente que tiene el mejor promedio de gol en el mundo. En el mundo, sí, por eso. Entonces, si no mete esta noche. Si no la moja esta noche, bueno, pues medio mamada. No, pero Cauterucho en Perú porque ha bajado su nivel también. Antes era Cauterucho. Ha encontrado un lugar donde está rindiendo también. Casi, casi llega a Bolivia. El equipo grande de Venezuela, o el Caracas, eso no es como que venga ahorita Guavirá y te meta 7. Ah, mira, lo de Tribuna Picante, lo del Táchira con Always, igual no les alcanza. Aunque hagan ese resultado, no les alcanza. Caerían a penales. Se van a penales. Se van a penales. Pero no, entonces hay diferencias ahí, ¿no? Entonces. Hay un comentario aquí ahorita de David Ortiz y tiene mucha razón. Ningún equipo boliviano se puede agrandar frente a un equipo extranjero. Ninguno. Y menos por goleadas. O sea, cada quien ha sido goleado de diferente manera en diferentes épocas. Pero los peruanos estaban subestimando, ¿no? Desde que salió los sorteos y decían, ay, nos toca un boliviano, pucha, vamos a pasar. Obvio, los estamos eclipsando. El boliviano Always Ready, que no conoce nadie. Lo vamos a tirotear, mira. Ya van dos peruanos, ¿no? Que bajamos. ¿Sí? Ah, sí, lo bajó a Melgar. Y ahora. Y eso que Melgar era el mejorcito fuera de los tres grandes de Perú, ¿no? ¿Quiénes están clasificados de manera directa, ¿no? A los peruanos. ¿Quiénes son que están en fase de grupo? ¿Quién es? Alianza Lima, creo que es uno. Alianza Lima, creo. ¿Y la U? La U. Sí. Creo que son esos dos, ¿no? ¿Cómo a ver, Tribuna Picante nos va a confirmar. Se le preguntó tener esos otra vez, ¿no? Y los bajamos igual de ellos. Ah, sí, Cristal y Melgar su no, yo tengo malos recuerdos de Alianza, ¿verdad? 2010. Ah, sí, les ha ganado, ¿no? En La Paz. 3-1 nos ha ganado. Un delantero argentino que no recuerdo el nombre. Pero era. También le ha ganado a Bolívar el 2006. Yo me acuerdo de eso. Sí, estaban en Copa Libertadores. Pero sí, estaba de amarillo con las mangas negras. En Cochabamba. ¿Qué? ¿Qué? Brandon se le ha ganado. Alguien déjale hablar a Brandon. ¿Qué ha pasado, Brandon? No podemos agrandarnos igual con los equipos peruanos. Wilterman, este último enfrentamiento con un peruano, lo ha perdido. Lo ha perdido en Cochabamba, ha perdido con Ayacucho. Es que hay que ser, o sea, vamos, o sea, nosotros como fútbol boliviano no nos podemos agrandar con nadie, ¿no? Pero como fútbol peruano, ellos tampoco se pueden agrandar con nadie.
más casos de mercado que tienen en contra, me parece que tienen que... O sea, ahora saca las grandes presentaciones de la selección de Chile en Copa América, e igual, o sea... No hay, o sea... Claro, o sea, ya... han tenido chispazos con Colo Colo y U de Chile, por ejemplo. U de Chile que ha salido campeón de la Sudamericana. Pero ha durado... un año y chau. Sí. No es como los ecuatorianos que, por ejemplo, ahora se mantienen con Liga de Quito y con... Independiente del Valle. No, o sea, de hecho, es más complicado tener un... ¿Resaca? ¿Pero ayer? ¡Resaca! La solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. ¡Resaca! Es un producto de Droguería Inti.